Bienvenidos una vez más a Deporte UNAM, a la clase de acondicionamiento físico general. En esta ocasión vamos a utilizar una pesita especial que se llama pesa rusa. Si ustedes no tienen en casa, no se preocupen, una mochilita que le puedan meter algunas cosas y que la puedan sujetar. También podemos utilizar o algún implemento que ustedes tengan, a lo mejor tienen alguna mancuerna o algo. Entonces, utilicen lo que tengamos en casa. Vamos a hacer entonces una mezcla entre fuerza, vamos a utilizar la pesita, y cardio, que en este caso, así le pusieron a la clase, pero es la resistencia aeróbica que hemos estado viniendo haciendo. Entonces es un trabajo continuo, que casi no va a tener pausas de recuperación. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre el cardio también y la fuerza. Entonces en esta ocasión vamos a calentar, no se olviden de siempre hacer un calentamiento antes de la actividad más vigorosa, que en esta parte vamos a utilizar las pesas y los movimientos para hacer cardio. Entonces vamos a iniciar estirándonos ahí en nuestro lugar muy suave. Tengan a la mano también su agua, ya deben haber tomado un poquito de agua, hidratarse antes de la clase. Al terminar vamos a hacer 20 minutos de la parte principal más vigorosa que les decía yo. Entonces hay que calentar antes. Una toallita para sacarse el sudor. Vamos a utilizar también un banquito o una silla. Y tengan a la mano ahí un banquito o una silla. Y su peso, estírense suave hasta donde lleguen sin forzarse. Hacemos un estiramiento suave. Arriba, abro un poquito el compás, flexión lateral. Vamos a estirarnos un poquito suave sin exagerar y soltando el aire. Torsión. Suelten su aire. Al otro lado. Muy bien, así abierto el compás, bajamos al frente, estiren sus piernas, cadera. Muy suave el estiramiento. Si alguien es muy flexible, podemos ver que pues tiene ya lo que ellos va a ser muy suave, para nosotros podría ser extremo. Entonces cada quien baja, se flexiona suavemente. Flexión lateral de nuevo. Estírense hacia el otro lado. Torsión, un poquito ya más ágil. Al frente. Atrás. Flexión lateral. Al otro lado. Torsión. Lado contrario. Al frente. Una vez más, los tres movimientos. Flexión. Al otro lado. Torsión. Torsión. Frente y atrás. Muy bien. Ahí en su lugar vamos a hacer al frente y hacia atrás la cabeza. Vamos a calentar esta vez de arriba hacia abajo. Al frente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Torsión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexión lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy suave y lentamente hacemos círculo hacia un lado. Terminamos el círculo hacia un lado y alternamos al otro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, lento y suave, 8, 9, 10, muy bien, hombros arriba y hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hacia el frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, muy bien. Brazos laterales y voy a abrir y cerrar dedos. Estiro los dedos, los abro también y cierro el puño. 1, 2, 3, 4, 5, al frente, 6, 7, 8, 9, 10, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, al frente de nuevo, 1, 7, 8, 9, 10, lateral, 1, 2, 3, 4, 5, círculo, la mano, los dedos en la mano, el puño, círculos hacia un lado, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hacia el lado contrario, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, dos brazos flexionados, dos extendidos, palmas hacia arriba, aquí palmas hacia abajo, dos palmas hacia arriba, estira el pecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así dejamos los brazos flexionados, círculos al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, abro un poquito mi compás, dos muñecos en torsión a cada lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, abro un poquito más el compás cómodamente, no exagero, dos muñecos a cada lado, 1, flexión lateral, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, voy a dar dos al frente, espalda recta y estiro, estiro un poquito el abdomen atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, cierro de nuevo un poquito mi compás y voy a hacer círculo cadera, 1, 2, como si me tuvieran sujeto aquí de la cabeza y solo la cadera, lado contrario, 1, 2, 3, 4, 5, abro mi compás, ahora sí un poquito más y voy a flexionar alternada las piernas, que no haya molestia en sus rodillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me giro hacia una pierna, al frente a la pierna y la de atrás, sube y baja el talón, 1, 2, 3, 4, 5, cambio hacia el otro lado, con cuidado, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, me quedo ahí, de frente, flexiono ligeramente rodillas y alterno talones arriba y abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voy a colocar el talón y levanto la punta alternado, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, cierro mi compás y voy a flexionar y extender rodillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, alternamos, una y una, 1, flexión, extensión alternada de rodillas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, talones y puntas, y voy a balancear junto con los brazos, 1, 2, 3, 4, como si fuera una mecedora, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, los brazos extendidos, voy a flexionar ligeramente rodillas, balanceo los brazos y me estiro hacia atrás, abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que se muevan sus brazos hasta arriba y hasta atrás, 8, 9,
10, muy bien. Yogi en su lugar. Omar dio el paso. Acuérdense, si hay alguien que no puede correr, trotar en su lugar, puede marcar el paso. ¿Sí? Hacemos yogi. Ahí en su lugar. Acuérdense, hay que empezar a inhalar profundo y a soltar largo el aire. Ahí haciendo yogi, voy a hacer círculo con las manos en puño, hacia afuera. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, al frente. 1, 2, cambio. 1, 2, 3, arriba. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yogi. 2, 3, 4. Fíjate, la pierna lateral. 1. Marco y elevo la otra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. 5 tiempos de yoga. 2, 3, 4. Me voy a girar yo un poquito. Quédense de frente y atrás la pierna. 1, 2. Cambio de pierna. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yogi, 1, 2, 3, 4, 5, círculo brazos, 1, 2, 3, 4, 5, hacia atrás, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, sigo en yogi, 1, 2, respiro profundo, suelto largo el aire. 5, muy bien, brazos arriba y abajo juntos. 2, 3, 4, 5. Si alguien no puede saltar, solo despego talones del piso. Hago un pequeño despegue del piso con pies juntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Marco en mi lugar. Estos que hicimos ahorita, el saltito pies juntos, elevar la pierna al frente. Lateral lo vamos a utilizar en la parte principal. Muy bien. Pierna. Claro. Punta del tenis. Que se estire la pantorrilla. Cambio al otro lado. Su pierna que va atrás se flexiona y se baja la cadera hacia atrás. Cambio. Ahora, jalo la punta y además voy a bajar el tronco al frente. Y se estira más la pierna. Vamos a calentar muy bien porque vamos a utilizar todo nuestro cuerpo. Agarro la punta y bajo al frente. Y ahí estiro más la pierna, la pantorrilla. Muy bien, abierto mi compás. Ahora sí lo abro un poquito más. Se estira la parte interna de la pierna extendida. ¿Sí? Cambio al otro lado. ¡Ay! Muy bien, hacia abierto compás, me voy al frente, espalda recta. Se estira ahora la cadera. Pierna, todas las piernas de la parte de atrás de las piernas. Y muslo, pantorrilla. Cierro puntas, talones. Estiro la espalda, yo me giro. Lanzo la cadera hacia el frente, la barba al pecho y se estira toda la espalda desde la nuca hasta el coxis. Muy bien, entrelazo mis dedos atrás, estiro el pecho.
Recuerden, a más edad, aunque sigamos haciendo ejercicio, tenemos que extender un poquito más el calentamiento. Menor edad, y si no se tiene muy buena condición física, también extendemos un poquito más el calentamiento. Personas que estén muy bien ya, activamente, físicamente bien, pues a lo mejor podemos hacer un poquito menos el calentamiento, pero nunca saltárnoslo. Jalamos brazo. Siempre en las clases de acondicionamiento existen variedad de características individuales. Una de ellas es que tenemos principiantes, intermedios y avanzados. Entonces la clase tenemos que adaptarla para los tres niveles. Al brazo, volvemos a las manos, porque acuérdense que vamos a agarrar lo que tengamos que agarrar en casita con las manos, también debemos calentarlas. Aquí arriba y abajo, estírense como si quisieran tocar el techo, arriba. Muy bien, vamos a iniciar entonces la parte principal de la clase. Vamos a tener, yo tengo aquí dos pesitas, una en el banco, otra en un poquito alejada del banco. Y vamos a iniciar con los ejercicios de fuerza. Vamos a empezar con movimientos generales y después con ya particulares. Entonces, vamos a iniciar ahí la marcha. Tomen un poquito de agua, tienen a la mano su toallita. Y vamos a hacer 20 minutos continuos con muy poquito, nada más el cambio de ejercicio que vamos a hacer. Marcho en mi lugar o yogui. Acuérdense, personas principiantes marchamos en el lugar. Personas intermedias y avanzadas hacemos yogui en nuestro lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, y respiro profundo y suelto largo el aire. Vean, varios pasos estoy tomando el aire y en varios pasos estoy soltando el aire. Si empiezo a jadear, quiere decir que estoy más arriba de mi esfuerzo. Entonces bajo el ritmo que me permita tomar el aire y soltarlo. Nunca jadear en lo que es la parte de resistencia de hoy. Vamos. 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fíjate los brazos extendidos, 1, 2, 3, 4, 5, como si fuera a saltar, 6, 7, 8, 9, 10, como el saltador de altura, si los han visto, así hacemos el movimiento. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más, 1, 2, acuérdate, si estoy marcando el paso, ¿vale? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vamos a utilizar la silla, el banquito, lo que tengan ahí en su casa. Respire profundo. Voy a sujetar el peso pegado al pecho. Y me voy a poner de pie y vuelvo a sentarme. Entonces suelto el aire cuando me levanto, tomo el aire cuando me siento. Arriba, 1, 2, suelto el aire arriba y tomo cuando me siento. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Están trabajando las piernas, cadera, derechita la espalda, no se me flexionen al frente. 6, 7, 8, 9, 10 más para los más fuertes. Ánimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomar y soltar el aire es muy importante. 7, 8, 9, 10. Que no haya molestia en tus rodillas. Yogi. Tomo profundo. Suelto largo. Claro, nos cuesta un poquito de trabajo inhalar y exhalar. Es por efecto de la clase ya más vigorosa, de la parte principal. Pero no jadear, ¿vale? Aquí, 1, 2, lateral, 3, eleva la pierna donde puedas, o lo marco y aquí, marco, ¿sí? Los que no pueden saltar, vamos, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Si levanto más la pierna, pues ya es un poco más de esfuerzo. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para los más fuertes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yogi. Entonces te recuerdo, si eres principiante, intermedio o avanzado, como tú creas que en el nivel en el que estás, hacemos 10 repeticiones, 20 o 30. Cada quien a su nivel. ¿Vale? Regresamos de nuevo a la pesita. Abierto el compás de sus piernas. Ahora sí la pesita. Sube, cuando sube, cuando extendemos piernas. Arriba. 1. 2. Me la llevo al pecho. 3. 4. Tomo el aire cuando me siento. Suelto cuando extiendo arriba. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 últimos para los más fuertes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, muy bien. Tome profundo el aire, suéltalo largo.
Yogi o marco el paso, acuérdense. Cada quien a su nivel. Pero no dejo de mover. Brazos relajados, hombros relajados. Que se muevan sus brazos al frente y atrás. Como si estuviéramos corriendo en una banda sin fin en casita. Usamos el tercer ejercicio de calentamiento. Pies juntos, como si saltáramos. Uno, dos. Acuérdense, si no puedo saltar, pequeña flexión y extensión de rodillas. Quien pueda saltar, saltamos sobre puntas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, últimos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, respire profundo. Nos vamos a la pesita. Muy bien. Vamos a flexionar piernas. Me voy a colocar un poquito de lado. Vean. Paso la pesita por entre las piernas. Y estiro arriba. Arriba. Pongan firmeza en su cintura. Apretamos el abdomen. No se queden así muy relajados en esta parte. Apretadito. Cintura y abdomen. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Suelto el aire arriba. Flexiono y tomo el aire. Siete. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, últimos 10 para los más fuertes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Muy bien. Seguimos en yogi. Respiren profundo. Acuérdense, me cuesta trabajo inhalar y exhalar, pero lo puedo hacer profundo y largo. Si hacen entrecortada su inhalación y su exhalación, bajen su ritmo. Inhalar profundo y exhalar largo ayuda a que no se acelere tan rápido el paso. También. Y si estoy entrecortando, entonces el corazón empieza a latir más rápido, aunque baje el ritmo, ¿eh? Entonces hay que poder respirar profundo y soltarlo largo. Muy bien, voy arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, respiro y suelto el aire. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 más. 1, 2, 3, 4. Sube la pierna hasta donde puedas. 7,
8, 9, 10, últimos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, no me detengo. Pesita. Fíjate, vas a trabajar primero con un brazo y luego el otro brazo. Aquí en medio, jala arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambiamos brazo y cambiamos la pesita. Lo que tengas con la mano ahí, arriba. Uno, dos, tres, estoy flexionando piernas y estiro cuando levanto el brazo, suelto cuando el brazo está arriba, ocho, nueve, vámonos, diez y diez más, cada brazo arriba, uno, dos, los más avanzados, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 20, muy bien, cambio los brazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20, muy bien, deja una pesita. Yogi, respiro profundo y suelto largo. La pesita ya es un poquito más el esfuerzo que hacemos, entonces hay que recuperar un poquito sin dejarnos de mover. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a abrir y cerrar. Poquito, muy poquito. Acuérdense, si no puedo saltar, abro y cierro. ¿Sí? Todos podemos hacer el mismo ejercicio. Cada quien a su nivel. Y los brazos van a ir laterales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, brazos al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, laterales los brazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al frente, 1, 2, 3, 4, los que no saltan, 7, 8, 9, 10, últimos 10 laterales, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, nos vamos a el banquito y la pesita, entonces hice movimientos generales anterior, casi todo el cuerpo movimos, pero ahora apoyo una pierna en el banquito o en la silla que tengan, trabajo la espalda, remo, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, vamos a hacer 10 y 10 y dos veces cada brazo, arriba, 1, 2, abdomen y cintura apretadito, espalda recta, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, 20, vamos por otras 10 cada brazo, listos, tienen su toallita, saquen su sudor, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, derechita tu espalda,
Fija la espalda derechita, sin dejarla muy relajada. Solo brazo trabaja. Uno, dos, mantén esto así. A ver. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. La pesita, yogui en su lugar. Tomo profundo el aire y suelto el largo. Ya casi cumplimos el objetivo de 20 minutos. ¡Ánimo! Un pequeño saltito y elevo la pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Si ya te cansaste, ahí quédate en yogui. Terminamos con los más fuertes. Diez más. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y 20 minutos, muy bien. No me dejo de mover. Yo voy bajito. Tomo aire. Suelto. Tomo. Tomo. Vamos a hacer un último con la pesita. Vamos a agarrar aquí la pesita. O lo que tengan ustedes en casita. Voy a flexionar brazos. Estiro, flexiono atrás, estiro, flexiono y regreso a la posición inicial. Arriba. Uno. Solo brazos. Firme el abdomen y la espalda, la cintura. Cuatro. Cinco. Estamos trabajando bíceps y tríceps del brazo, el brazo bajito del hombro, y estamos trabajando también el antebrazo por el agarre de la pesita para que no se nos caiga. Bíceps y tríceps dinámicos y antebrazo estático, al agarrar nada más, no se está flexionando ni extendiendo. Cinco más, últimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco, muy bien. Marchamos, todos marchan en su lugar. Queden a la mano sus toallitas, saquen su sudor. No vayamos a tener en casita también un piso así de madera. Hay agua y nos resbalamos, entonces evitemos accidentes en casita. Que no esté mojado, si es cemento, bueno, no nos resbalamos. También si nuestros tenis están ya muy, muy lisitos, podemos resbalarnos. Marcho, marcho, mi lugar. Muy bien, cumplimos ya con el objetivo de los 20 minutos en la parte principal. Me quedo, tomo aire. Tomo. Suelto. Y
quién? El tórax y el abdomen débil. Todo inflamos. Y aprieto el abdomen y aprieto el pecho para soltar todo el aire. Tomo. Suelto. Suelto. Muy bien, cuando inhalamos profundo y llenamos nuestro tórax y nuestro abdomen, también fortalecemos nuestros pulmones, ¿sí? Hacemos que aumente su capacidad. Entonces también este tipo de respiraciones los debemos de hacer esporádicamente. Muy bien, estiro y en mi lugar ya vamos a pasar al relax. Espero hayan sudado igual que yo en la parte principal. Sienten ya sus músculos fortalecidos, piernas. Trabajamos ya inicial en la parte principal. Todo nuestro cuerpo al pararnos, al levantar la pesita. Y después ya me fui específico a la espalda y a los brazos y a los hombros. Trabajé aquí. ¿Vale? Nos estiramos ahí en nuestro lugar. Ahora sí, estírense un poquito más. Suelten el aire. Recuerden, al estirarnos debemos soltar el aire para que los músculos se estiren y podamos flexionarnos un poquito más. Las articulaciones ahorita ya están calentitas, ya podemos estirarnos más y al estirar más el músculo podemos flexionar más las articulaciones. Vean, ya casi voy a llegar al pie. Perfecto. Abro un poquito más, me voy al frente, espalda recta. Muy bien, arriba, cierro un poquito el compás. Voy a de ladito, clavo el talón en el piso, levanto la punta y jalo. La punta. La otra pierna está flexionada. Estiramos. Cambio, torsión. Mano a pierna contraria. Y tratamos de vernos el talón de la pierna que estamos tocando atrás. Cambio al otro lado. Suelto el aire. Y ahí van a sentir, cuando estén soltando su aire, que pueden hacer un poquito más de estiramiento, más torsión. Muy bien, abierto el compás, me voy a hacer la pierna derecha. Suelto el aire y bajo un poquito más. Cambio hacia el otro lado. Suelto el aire y bajo un poquito más. Muy bien, me voy a girar hacia la pierna derecha y como si me empujaran de aquí de la cabeza, bajo, se baja la cadera, entonces estoy estirando el muslo y la cadera de la pierna de frente, pierna de atrás, el muslo, parte del abdomen, pierna de adelante, la cadera y parte de la espalda, de la cintura, girando al otro lado, con cuidado. Entonces, como si me empujaran hacia abajo. Eso. Muy bien, cierro mi compás. Sequen su sudor. Vamos a utilizar el banquito o la silla que tienen ustedes ahí. Vamos a colocarnos en la orillita de la silla o del banquito que tengan ustedes y vamos a relajar ahí nuestros brazos aquí sobre nuestros muslos y vamos a respirar de nuevo. Tratamos de llenar el pecho y el abdomen, la parte del abdomen que podamos llenar. Suelto y aprieto, 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 aprieto sin encorvarnos, solamente aprieto el abdomen y el pecho, lleno de nuevo.
hago esto? Porque si lo hago mucho me puede dar calambre en el abdomen. Arriba de nuevo lleno. Suelto. Muy bien. Ahí en nuestro lugar ya estiramos el pie de las piernas. Cadera, vamos a estirar nuestra espalda y hombro. Y también suelto el aire. Acuérdense, al estirar los músculos, al flexionar las articulaciones, suelten su aire para que puedan un poquito más. Aprovecho para, mientras estamos estirando, saludar a todos los que están conectados con nosotros. Recuerden, si ahorita solamente vieron la clase, ya en Deporte UNAM, Facebook, YouTube, ya está la aplicación de Deporte UNAM también. Entonces ya pueden checar en el momento que ustedes quieran, el día que ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran, las clases que todos los profesores damos aquí durante toda la semana, las pláticas muy interesantes sobre muchos temas de la actividad física y el deporte, para que no nos cuenten y tengamos el conocimiento correcto que les brinda la universidad. Vamos a entrelazar nuestras manos atrás y estiro los brazos. Muy bien, vamos a agarrar los codos, jalamos uno, suelto el aire, jalo el otro, suelto el aire, y ahora sí me voy a los talones aquí, meto un poquito la barra al pecho, que se estire la espalda, que trabajamos. Subo despacio. Manos, también hay que relajarlas de todo el tiempo que estuvimos agarrando la pesita. Los dedos. Aquí vamos a colocar dedos sobre dedos. Que se estiren. Hacemos como si tuviéramos una pelotita y la aplastamos. Empujando los dedos. Eso. Una mano hacia el frente, la otra hacia el pecho. Y flexionamos los dedos. Cambio. Muy bien, en esa posición que estamos ahí relajados ya, derechita la espalda, eso sí, jalo la cabeza hacia un lado. Pues estira el cuello y acuérdense, suelta el aire. Siempre que queramos trabajar ya la fuerza muscular, hay que utilizar un poquito algún sobrepeso que tengamos en casa. Si es muy ligero, podemos trabajar la fuerza resistencia. Si es un poquito ya peso medio y alto, ya nos vamos más sobre la fuerza muscular. ¿Sí? Pero cuando es muy ligero el peso, podemos hacer muchas repeticiones trabajando la resistencia muscular, que también es muy importante. Bajo, frente. Arriba y atrás. Muy bien, nos colocamos de pie. Vamos a terminar ya de poquitas. Nos falta poquito tiempo. Respiro, suelto el aire. Respiro. Suelto el aire. Muy bien, vamos a sacudir. Sacudimos piernas, brazos. Espero les haya gustado la clase de hoy. Recuerden de nos seguir en Facebook, YouTube. Les llegan las notificaciones de las clases que tenemos durante todo el día, pláticas. Tenemos clases para tercera edad, para intermedios, principiantes, avanzados, para niños también. Pláticas muy interesantes de deportistas, de médicos del deporte, de experiencias deportivas de la UNAM. Entonces son temas muy interesantes. Pues les agradezco mucho el haber estado conmigo. Si no pudieron hacer hoy la clase, conéctense, búsquenos y denos seguir en Deporte UNAM. Muchas gracias, que tengan muy buen día.